Buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, de veras, nos da muchísimo gusto saludarles en este espacio que hemos creado para que las maestras, los maestros, los directores, las directoras puedan reflexionar sobre algunos temas que les proponemos. Y justo durante todo este semestre hemos estado compartiendo con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones relacionadas con este marco curricular que se piloteará en este ciclo escolar y que con ello nos iremos enterando, ¿no?, que van recibiendo estas escuelas que van a participar en el piloteo, pero además, pues nos iremos formando entre pares a través de estos ejercicios. Nos da pues mucho gusto recibirles y el día de hoy vamos a tratar un tema interesante porque ya nos va metiendo un poco en la temática de los programas que tiene que ver con las progresiones de aprendizaje y una de las estrategias que se ha anunciado que va a permear, ¿no?, todo el trabajo que vamos a hacer los maestros y las maestras, en concreto en nuestra vinculación con nuestros estudiantes, que tiene que ver con las estrategias dialógicas. Qué importante, cada vez más vamos descubriendo esta cuestión de platicar, cuestionar, analizar, provocar a nuestros estudiantes con el propósito de reconocer su conocimiento previo, esto como en una primera circunstancia, pero además con el propósito de ir viendo también cómo van argumentando, cómo van pegando su conocimiento previo con los conocimientos de sus compañeros y a partir de ello, cómo el maestro puede ir aprovechando para ir construyendo desde un conocimiento rústico, rudimentario o basado en la experiencia e irlos conduciendo hacia la construcción de argumentos, de propuestas mucho más científicas. Pues para poder conocer más sobre las progresiones y las estrategias dialógicas, tenemos con nosotros al doctor Sergio Martínez Dustan. Déjenme comentarles cuál es la formación de Sergio, un poco desde donde él nos compartirá algunos de estas reflexiones. Sergio Martínez Dustan es profesor de educación primaria, egresado de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal, ubicada en Mexicali, Baja California. Él se forma en una escuela normal del norte de nuestro país. Estudió la licenciatura en pedagogía en la Escuela Normal de Naucalpan. Realizó la especialización en formación docente en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Cursó la maestría en educación informática y educación en la Universidad Pedagógica Nacional, donde obtuvo el grado de maestro con mención honorífica. Es candidato a doctor en educación por la Universidad Anáhuac y la Universidad Complutense en el tema de diagnóstico, medida y evaluación de la intervención educativa. Ha ejercido la docencia de enseñanza superior en el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus, Estado de México. También ha tenido actividades docentes en la UNAM, Escuela Nacional de Profesiones Acatlán, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones educativas, dedicándose a la docencia por más de 3 décadas. Pero también ha ejercido algunas funciones en diferentes
puestos como el secretariado académico del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Región Centro. Ha sido coordinador académico y de operación educativa en los servicios educativos integrados al Estado de México. Ha sido director de evaluación y análisis del proceso educativo en la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública, entre otros cargos. Esto es parte de su currículum y podría yo seguir la lectura, pero es desde donde ahora el candidato a doctor Sergio Dustan nos platicará sobre las progresiones de aprendizaje y su relación con las estrategias dialógicas. Doctor Sergio, de veras nos da muchísimo gusto recibirle y recibir a los maestros. Recuerden, maestros, que conforme van ustedes escuchando el planteamiento del doctor Dustan, por favor, elaboren preguntas, presenten sus inquietudes a través del chat y tendremos al finalizar la presentación del doctor Sergio este intercambio con sus preguntas. También díganos de qué entidad nos acompañan. Pues no quito más tiempo y Sergio, te dejamos la palabra. Muchas gracias y nuevamente, maestros y maestras, bienvenidos. Muchas gracias a ti, Pati. Muchas gracias al Grupo LOGA por la invitación. Muchas gracias a ustedes porque están aquí puestos y dispuestos. He visto mucho interés. Veo algunas caras conocidas, algunos colegas. Me da gusto saludar a Víctor Terán Orozco, que anda por acá, a Tomás López, también andaba por acá, a otras personas que también ya están teniendo la oportunidad de verlas y saludarles. A todos, no me llevaría mucho tiempo, disculpen si no voy a poder ver a todos, pero muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Voy a compartir pantalla y pues vamos a dar inicio. Voy a estar cambiando también un poquito la pantalla porque luego no nos permite estar tantas ventanas abiertas, no nos dejan estar viendo lo que vamos a compartir con ustedes. Entonces vamos a estar un poquito de todo. Entonces, de primera instancia, pues quiero agradecerle a Grupo Loga por la invitación, a la doctora Patti Ganem. Pues hemos coincidido ya de muchos años a la fecha y es otra vez nuevamente un gusto y un placer estar coincidiendo con ella. Efectivamente, hoy vamos a hablar pues de dos temas muy importantes, aunque voy a hacer mucho más énfasis con las técnicas dialógicas o con el aprendizaje dialógico, porque pues ustedes sabrán que esto ya se venía presentando ya hace tiempo. Les voy a dejar de todas maneras mis redes por si alguien quiere mantener la comunicación con un servidor. Me dará mucho gusto poder estar con ustedes. Pues ahí les dejo el WhatsApp y lo comento que es WhatsApp porque regularmente no contesto llamadas telefónicas cuando tengo registrado el nombre. Si ustedes quieren hacer una llamada con un servidor, con mucho gusto, manden un mensajito primero. Trabajo mucho más con Facebook y con Twitter, un poco de correo electrónico que cada vez es más obsoleto, un poco de YouTube y todavía me falta mucho por trabajar con Instagram, con los jóvenes que son los que están trabajando. Entonces aquí tienen mis datos por si ustedes quieren mantener la comunicación con un servidor, pues se los voy a agradecer. Ahora bien, voy a empezar con esta cita que me gusta mucho, que de hecho es parte de lo que vamos a platicar. Vamos a hablar del aprendizaje dialógico. Y bueno, en esta cita ya no queremos los argumentos por la fuerza, sino la fuerza de los argumentos. Esto es de Habermas, uno de los exponentes de la teoría crítica, de la teoría educativa crítica. La teoría crítica, pues, con la que tiene antecedente con la Escuela de Frankfurt, que es justamente uno de los de las fuentes que alimentan el aprendizaje dialógico. Otro de ellos, además de la Escuela de Frankfurt, pues sabemos bien que es la pedagogía crítica, que también se alimenta de la Escuela de Frankfurt, y pues Freire pues estaría presente aquí. Entonces, esta parte me gustó muchísimo porque es parte de lo que vamos a hablar. Ya no queremos los argumentos por la fuerza, sino la fuerza de los argumentos.
Voy a hacer una pequeña introducción porque los que no nos pudieron acompañar en la sesión pasada, pues para que vean de dónde venimos, o sea, cómo fue, de qué se trató la otra sesión, y de ahí vamos a retomar. En la sesión pasada, la doctora Gamnem estuvo haciendo algunos comentarios, un análisis curricular. Recordarán ustedes de que se ha presentado el marco curricular, ya ha habido muchas versiones sobre el marco curricular y realmente todavía no sabemos bien a bien cuál es la parte definitiva. Recuerden que el marco curricular en educación básica tiene dos grandes partes. Una primera parte que se llama marco curricular y una segunda parte que se llama la estructura curricular. El marco curricular, hagan de cuenta que es un dron que está navegando por el mar, más o menos viendo desde arriba lo que se alcanza en la inmensidad del mar. Ahí se habla en el capítulo 1 de la nueva escuela mexicana, los efectos de la pandemia, el currículo nacional, las reformas curriculares y los elementos centrales de la política, y esto es una parte así como que está muy por encimita. Luego hay otro plano un poquito más hacia abajo, hagan de cuenta que ya no van a estar en el dron o en el helicóptero, sino se van a subir a una lancha, y en una lancha pues tenemos nosotros lo que es la parte de la estructura curricular. La estructura curricular tiene tres grandes capítulos. Uno que nos habla de los fundamentos de la propuesta curricular, el perfil de egreso y la organización curricular. Ese es como que un segundo plano, ya un poquito más asentados. Pero hay un tercer plano más. Ese tercer plano más, pues ya es, háganme cuenta que ustedes ya dejan la lancha, ya se ponen un traje de buzo y van a estar en las profundidades del océano. Hacia allá vamos a bajar. En esta imagen que la misma doctora Patigán en su intervención en la sesión pasada, en la conferencia anterior, pues hablaba justamente de esta estructura. La estructura curricular al centro pues tiene el perfil de egreso, qué tipo de sujeto queremos formar, los ejes articuladores, estuvo ella tejiendo y bordando todo el tema de los ejes articuladores y los campos formativos, y además las fases y grados. Ella estuvo trabajando muy bien con toda esta parte en la sesión pasada, incluso fue un poco más allá. Ahorita voy a decirles cuál es el más allá de lo que vamos a comentar, que es donde vamos a partir nosotros en nuestro dado. Estos son los niveles de desagregación. Huelga decir que, como les dije, hay varias versiones, y en las versiones que están cubiertas los primeros cuatro círculos concéntricos que están allí. Sabemos cuál es el perfil de egreso. El perfil de egreso, les recomiendo que vean la última versión, la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ahora, hace unos días, en agosto, a finales de agosto, porque hay algunos pequeños cambios en función de lo que se ha presentado originalmente allá a finales de enero, principios de febrero de este mismo año. Sobre todo el perfil de egreso, hay dos perfiles de egreso que se incorporaron, uno de ellos tiene que ver con el pensamiento crítico. Los ejes articuladores cambiaron ligeramente con algunos nombres. Los campos formativos sí cambiaron su concepción. Yo he venido escribiendo, quizás ustedes me han seguido en la educación futura, hay dos artículos que ustedes podrán ver cuáles son esos cambios. Uno que se llama justamente el replanteamiento del marco curricular, que lo escribí en el mes de mayo, y otro una semanita después, o a mitad después, más o menos en el mes de junio, donde hablaba del replanteamiento, la reformulación, y los campos formativos fueron reformulados. No cambiaron en su esencia, no cambiaron en lo genérico, cambiaron en su concepción, una reformulación. Sobre esto estuvo platicando la doctora Patty Gannem, y también pues sabemos la cuestión de los grados, de cómo se viene trabajando. La misma doctora Patty Gannem se fue un poquito más allá a entrar a los programas sintéticos. En los programas sintéticos, ella retomó la siguiente imagen, que todo el mundo la conocemos justamente como la dichosa flor.
esta dichosa flor, es la que va enmarcando o va señalando justamente los ejes articuladores. Sobre esto estuvo trabajando la doctora Patricia Ganem, sobre los campos formativos, sobre los ejes articuladores. Estuvo trabajando, explicando ella a saciedad con algunos ejemplos. Incluso hizo una gran aportación que a mí me gustó mucho, porque se fue un poco más allá de esto que estamos señalando. Ella se fue hasta esta cuestión que tenemos aquí. Los contenidos, diálogos y progresiones de aprendizaje. Incluso ella hizo una propuesta que me parece muy relevante, mucho, muy relevante, de vincular la flor con estos contenidos, diálogos y progresiones de aprendizaje y cómo se pueden estar articulando. Estuvo explicando qué son los diálogos, qué son la progresión de aprendizajes, y en la progresión de aprendizajes justamente es en ella en dónde se quedó. Porque la progresión de aprendizajes, pues debemos de entender cuál es el concepto de progresiones de aprendizaje y para qué sirven las progresiones de aprendizaje. Recuerden que vamos a hablar hoy de las progresiones de aprendizaje y su vinculación con las técnicas dialógicas, con el aprendizaje dialógico. Me voy a detener mucho más en este segundo y mucho menos en las progresiones de aprendizaje. Huelga decir, como ya lo comentamos, que este programa analítico que tenemos, pues se fue presentado así desde si mal no recuerdo, abril o mayo, está en la página de la Secretaría de Educación Pública, y hasta ahorita no tenemos una versión distinta a esto. Es decir, todavía no tenemos las versiones finales que se van a utilizar para el piloteo o el pilotaje que se ha venido señalando. Vamos a partir que, dado que lo que se presentó no violenta ni el concepto, ni el diseño, ni la visión, ni el paradigma que está establecido, entonces podríamos considerar hasta aquí, desde el punto de vista curricular, que esto no se va a modificar. Y nos quedamos en esta cuestión con progresiones de aprendizaje. ¿Para qué son útiles las progresiones de aprendizaje? Esto, insisto, la doctora Patricia Ganem lo abordó con maestría en la sesión pasada. Las progresiones de aprendizaje tienen dos propósitos, o hay dos cuestiones muy relevantes para el abordaje de la progresión de aprendizaje. El primero, ya lo decía ella en la introducción, para el aprendizaje, para que los alumnos aprendan. Y ella ponía el ejemplo, en este específico que estamos refiriendo ahorita, este recuerden que la primera fase viene siendo educación inicial, la segunda fase viene siendo educación preescolar, primero y segundo viene siendo la tercera fase, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto, la cuarta y quinto y sexto, la quinta y la sexta viene siendo educación secundaria. Primero y segundo, en este caso, es decir, corresponde a la tercera fase, esta lámina que estoy presentando, donde viene el contenido. Usamos los lenguajes con intenciones específicas al participar en la vida cotidiana en nuestra comunidad para construir y fortalecer vínculos sociales, en este ejemplo que estamos señalando. Vuelvo a decir que el contenido es para el plan y programa de estudios 2022 lo que los aprendizajes esperados eran para los aprendizajes clave. La unidad mínima curricular en aprendizajes clave eran aprendizajes esperados. En este plan y programa de estudios no van a haber ya aprendizajes esperados. La unidad mínima son los contenidos. Y ahí está, en esta primera lámina que estoy presentando, justamente el contenido como un ejemplo. Pero después del contenido, hay otros elementos de la organización curricular muy interesantes. Uno, diálogo. Dos, progresión de aprendizajes. Y tres, nos podemos ir todavía hasta recomendaciones didácticas, y cuatro, incluso hasta sugerencias de evaluación. Eso lo estuvieron platicando la sesión pasada con la doctora Patty Ganem, y decía yo, hay dos funciones relevantes de la progresión de aprendizajes. Uno, para el aprendizaje, y dos,
para la enseñanza. Es una parte muy relevante. Es decir, esto puede servir, en este ejemplo, lo decía la doctora Patti en su intervención, en esta progresión de aprendizaje, hasta dónde va a llegar primer grado y hasta dónde va a llegar segundo grado. Y podemos hacer un análisis muy somero, taxonómico, de lo que es primer grado y otro de lo que es segundo grado. Como ven ustedes, es el mismo contenido. Y el contenido, pues se puede, el abordaje será distinto en la progresión de aprendizajes para primer grado y para segundo grado. Y podemos ver que una cosa es registrar vivencias cotidianas y otra cosa es representar situaciones cotidianas. Ya de ahí nos dicen ya las cosas más que claras. Bueno, hasta aquí se quedó la doctora Patti, estuvo hablando y decía que justamente si ustedes hacían un match entre la flor y esto, les iba a dar muchas posibilidades. Y entonces, por una parte es para el aprendizaje, pero por otra parte es para la enseñanza. Y la enseñanza, esto va a servir para que el maestro pueda hacer su planeación. Recuerden que estamos hablando que corresponde, en este caso particular, estamos hablando de la tercera fase. Y entonces en la tercera fase van a decir, eso significa que en la tercera fase van a tener los mismos contenidos en primero y en segundo. Los mismos contenidos. Aquí lo estamos viendo. Esto pasa similar a lo que está sucediendo ahorita en preescolar. Son los mismos aprendizajes clave para todo preescolar. Aquí van a ser los mismos contenidos, en este caso particular, para toda la tercera fase. Entonces el maestro va a decir, si el de primero y el de segundo va a ver los mismos contenidos que yo, entonces, ¿qué es lo que hace la distinción? La distinción lo hace justamente en la progresión de aprendizajes. Es el mismo contenido, pero el abordaje es distinto porque de acuerdo al nivel de desarrollo de los alumnos que se esperaría hipotéticamente que en el caso de primer grado, su nivel de desarrollo es diferente al de segundo grado. Y al de segundo grado, por eso le ponen un nivel de complejidad un poco mayor comparado con el de primero. Por eso yo ponía el ejemplo. Registremos vivencias y representamos situaciones cotidianas. Una cosa es registrar vivencias, otra cosa es representar situaciones. Hasta aquí nos quedamos la primera parte, lo que es el aprendizaje. Entonces, al maestro le va a servir para ello, para lograr el aprendizaje entre los alumnos y para él tener la comunicación, todo el ejercicio, la autonomía curricular como está establecida con sus maestros en los trabajos colegiados para decir, a ver, pongo el ejemplo, si en una escuela tenemos nosotros primer año A, primer año B, y tenemos segundo año A y segundo año B, son cuatro maestros, son cuatro grupos que van a ver los mismos contenidos. Pero la diferencia estriba justamente en ello. Hasta aquí nos quedamos, o hasta aquí se quedó la doctora Patti, para decir más puntual, en la sesión pasada, y yo de aquí voy a partir. ¿A qué voy a partir entonces? ¿Esto cómo se vincula con las técnicas dialógicas? O con el aprendizaje dialógico. Y aquí voy a entrar también a cuatro planos que son muy importantes. Uno, el plano paradigmático. Dos, el plano teórico. El plano técnico. El plano metodológico. Y el plano instrumental. Lo digo de otra manera. El paradigma de la pedagogía dialógica. La teoría. La técnica del aprendizaje dialógico. Las herramientas o la metodología, para ser más puntual, para el aprendizaje dialógico. Y los instrumentos para el aprendizaje dialógico, en función de lo que está aquí establecido. Dicho de otra manera, lo dialógico, las técnicas dialógicas, la teoría dialógica, la pedagogía dialógica, la podemos ver así. Desde un paradigma, desde una teoría, desde una metodología, desde un instrumento. Entonces, tendremos nosotros instrumentos dialógicos, metodologías dialógicas, teorías dialógicas y la pedagogía dialógica, perdón, el paradigma dialógico.
Entonces, desde allí, pues vamos a iniciar ahora sí en lo que se quedó. Probablemente vamos a ver hasta dónde podemos avanzar nosotros, porque quiero analizar y sí quiero que nos quede muy claro, sí quisiera yo explicar con toda puntualidad qué es esto de las técnicas dialógicas, el aprendizaje dialógico, la pedagogía dialógica, el modelo dialógico, en función de lo que está establecido. Para esto, entonces, me voy a valer de un artículo muy influyente que se presentó en el 2008, que se llamó el modelo pedagógico del modelo dialógico de la pedagogía. Voy a modificar aquí esto, voy a cambiar, permítanme para que me permita, para que no me esté estorbando, ¿verdad? Voy a ponerlo también aquí en esta otra parte, vamos a seguirle leyendo y esperemos que ya lo pueda. El modelo dialógico de la pedagogía, un aporte desde las experiencias de comunidades de aprendizaje. Esto lo presentaron tanto Donatila Ferrada como Ramón Flecha en un artículo muy influyente que ha dado mucho paso, y eso es lo que voy a analizar primeramente para entender este tema del modelo dialógico desde un paradigma dialógico. Antes de entrar voy a hablar paradigma y teoría, antes de entrar a la metodología y al instrumento, a ver si el tiempo nos lo permite en un momento dado. Entonces, este artículo, lo que sigue, las siguientes láminas, hablará justamente sobre este autor y sobre este artículo que es muy relevante. En esta siguiente lámina, sobre el artículo que estoy hablando de los autores que acabo de mencionar, pues señalan los autores de que hay una documentación, hay una teoría, hay mucha documentación al respecto sobre proyectos de transformación escolar, transformación de la escuela. Y ellos están descubriendo, o ellos están aportando, o ellos están dando una idea de que hay un nuevo modelo pedagógico implícito que todavía no está sistematizado como tal en la bibliografía existente. Por lo tanto, aquí lo que van a proponer es justamente la emergencia de un nuevo modelo pedagógico, un modelo dialógico de la pedagogía. Este modelo dialógico de la pedagogía, pues él empieza justamente, como vimos en el título, lo refiere desde las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje no son recientes. Aquí en México a lo mejor lo estamos buscando o tratando de implementar a partir de los aprendizajes clave, un poco ya con la RIEP casi no se retomaba curricularmente, aunque sí hay muchas experiencias en México que se vienen trabajando pues sobre comunidades de aprendizaje. Ellos aquí plasman cuál es su idea de comunidades de aprendizaje y justamente nos dicen que es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y su entorno mediante la educación participativa de la comunidad. Ya estamos encontrando aquí muchas ideas y muchas comunalidades con algunos principios del plan y programa de estudios. Por ejemplo, transformación social. Por ejemplo, proyectos. Como por ejemplo, comunidad. Como por ejemplo, participación. Si ustedes ven, pues ya señalamos, ¿no?, desde cuándo se escribieron esto y parece como que viene muy ad hoc, es decir, parece ser que trae hasta ahorita los mismos conceptos o conceptos muy similares hasta aquí con lo que plantea el marco curricular o el plan y programa de estudios 2022. Y dice que desde este referente en Brasil y Chile se inició la transformación de escuelas en comunidades de aprendizaje, considerando particularidades propias de cada contexto. Y entonces ya nos están refiriendo mucho el tema de comunidades de aprendizaje. Recuerden también de que la autonomía curricular, la formación de los maestros, la formación continua de los maestros, va a ser a través de comunidades de aprendizaje. Así lo ha señalado en varias ocasiones quien ha estado discutiendo, tanto de educación básica como de la Dirección General de Educación Superior, han venido hablando de qué se va a hacer el modelo de educación, de formación continua para los maestros, sobre el plan y programa de estudios, sobre comunidades de aprendizaje. Seguramente usted ya tiene muchas referencias sobre comunidades de aprendizaje. Iremos retomando algunas otras ideas. Todos estos centros educativos que han retomado comunidades de aprendizaje en Brasil y Chile, que está haciendo referencia los autores, gira en torno a una nueva concepción de la educación. El currículum,
el aprendizaje, la didáctica y la evaluación. Están con color rojo, por supuesto, porque esa es la idea clave de este enunciado. Ahí también se comparten resultados cuya clave de lo mismo ha sido la asunción paradigmática y programática del modelo dialógico en el trabajo pedagógico que realiza la escuela. Ya estamos entrando entonces al paradigma justamente del modelo dialógico que ellos están proponiendo a partir de los resultados de los trabajos de comunidades de aprendizaje en Brasil y Chile. Este trabajo lo presentaron en Barcelona, en España, pero sabemos que es una tendencia, eso ha sido pues toda una corriente muy influyente de manera reciente. Esta concepción comunicativa de la pedagogía se busca porque trata de superar algunas otras, por ejemplo, lo que es el tradicionalismo pedagógico o el aprendizaje tradicional, la concepción objetivista, incluso hasta el aprendizaje significativo desde la preconcepción constructivista. Entonces, por eso, la concepción comunicativa de la pedagogía, el modelo dialógico de la pedagogía, pues trata de superar estos métodos o estas teorías o incluso paradigmas pedagógicos que suponen ya han sido rebasados. Desde este modelo dialógico, las comunidades de aprendizaje afrontan las consecuencias derivadas de la sociedad de la información. Esta segunda idea que estoy plasmando en esta diapositiva, pues es justamente una de las justificaciones por lo que el plan y programa de estudios pretende justamente contrarrestar los efectos de la sociedad del conocimiento, que era el fundamento de los aprendizajes clave. La pedagogía se organiza su propia praxis desde dos planos, como sabemos, uno eminentemente teórico, donde se habla qué noción de educación orientada a la acción pedagógica. Aquí la idea clave es explicitar el concepto de educación que define la educación, la acción, la persona en sus distintas dimensiones y asumir una explicación del funcionamiento de la sociedad. Ese tema es fundamental porque recuerden que está muy claro que en el plan y programa de estudios, vamos a ver un poquito más adelante con mayor puntualidad, este plan y programa de estudios del 2022 pretende contrarrestar los efectos de la sociedad del conocimiento. Ya no formar ciudadanos globales para que se inserten en la sociedad del conocimiento, sino formar sujetos críticos que transformen, que incidan en la comunidad hacia la transformación social. Son estos paradigmas muy interesantes, muy distintos, el de aprendizajes clave y el de plan y programa de estudios. Esta parte es lo que hace la distinción. Ya no se trata de que el sujeto se adapte al entorno, sino que lo transforme. Es una parte importante. También la pedagogía tiene un plano operativo y el plan operativo es que enseñar el tema del currículum, el tema de modelo de aprendizaje y también un modelo didáctico y también un concepto de evaluación. Estas cosas que estoy señalando, vuelvo a decir, son ideas del autor, el artículo que estoy señalando, muy puntual, y vean ustedes cómo embona perfectamente bien a lo que pretende el plan y programa de estudios, que pretende modificar modelos de aprendizaje, un modelo didáctico, el concepto de evaluación. Seguimos con el paradigma. Estos autores que estoy señalando, ellos mismos sintetizan en ese documento justamente el modelo dialógico de la pedagogía y vamos a tratar de ver. Ellos van señalando justamente que hay dos categorías: uno, el tipo de sociedad; dos, el enfoque curricular, y luego viene la construcción categorial. Ustedes vayan revisando lo que dice el lado derecho, la columna del lado derecho, que es la construcción categorial, que vean ustedes justamente cómo se asemeja, tiene ideas muy similares, muy parecidas, del mismo corte epistemológico, del mismo corte paradigmático que lo que establece el plan y programa de estudios. Por ejemplo, el tipo de sociedad que emerge como eje central del trabajo en redes solidarias, comunitarias y colaborativas. Vean ahí los conceptos, las categorías conceptuales entre los sujetos que lo componen. Esto es la base de un currículum que propone el trabajo pedagógico de forma comunitaria. El concepto de currículum surge de múltiples interacciones de las personas que componen una comunidad educativa contextualizada, histórica y socialmente, que están sujetos en relaciones de imposición como de diálogo.
la selección del conocimiento educativo emana de la propia comunidad que decide el currículo. Vean, ustedes vayan viendo lo que está en la tercera columna, pues tiene principios muy similares a lo que establece el plan y programa de estudios, a pesar de que entre lo que escribieron ellos y el plan y programa de estudios, pues hay como más o menos unos 12 años de diferencia, más o menos. Entonces, una parte muy interesante. Hay un modelo de aprendizaje. Ese modelo de aprendizaje es el aprendizaje dialógico. ¿Cómo se da el aprendizaje dialógico? Ellos señalan estos ocho principios que los voy a comentar un poco más adelante con mayor puntualidad. Ese es el modelo de aprendizaje. El modelo didáctico, hay una metodología, hay un rol del profesorado, hay un rol del alumno, una relación de la escuela, un concepto de evaluación. Sigo insistiendo. Estamos analizando el trabajo de Flecha, que es el autor preponderante en este artículo, que están proponiendo justo con su colega el tema del modelo dialógico o el modelo pedagógico dialógico, ¿no? Entonces, este tema, pues, es un tema fundamental. Ahora sí, dicho esto, lo que ellos plantean, vamos a bajar ya un poquito más de lo paradigmático a lo teórico, antes de llegar a lo metodológico e instrumental. Hacia lo teórico, entonces, estamos diciendo, ¿qué es el aprendizaje dialógico? Vamos a entender qué es el aprendizaje dialógico una vez puestas las primeras ideas del punto de vista paradigmático. El aprendizaje dialógico es una concepción de aprendizaje. Esta concepción de aprendizaje se basa en las interacciones que el niño o el joven establece con todas las personas de su entorno. Bajo esta perspectiva, el diálogo y la interacción, recuerden que estamos hablando de dialógico, dialógico viene de diálogo, por eso el diálogo y la interacción son herramientas esenciales para la construcción de nuevos conocimientos. Como ven, estos principios pedagógicos del modelo del aprendizaje dialógico, pues embonan perfectamente bien en lo que plantea el plan y programa de estudios. Para la concepción comunicativa, lo que importa no es cuánta información reciben, sino cómo las procesan. En lugar de acumular información, es interpretar cómo procesan la información. Esto, aunque recupera mucho de las ideas que se han venido trabajando sobre la teoría de la comunicación, introduce una parte importante que es la interacción. Me adelanto un poquitito porque recuerden que ya Piaget lo había dicho desde hace tiempo. La calidad de los aprendizajes va en relación directa con la calidad de las interacciones. Y entonces la interacción juega un papel fundamental. Es necesario que las escuelas abandonen el modelo de escuela tradicional y busquen maneras de enseñar basadas en el diálogo y en la participación. Recuerden que tanto diálogo como participación son principios que también están establecidos en el plan y programa de estudios. La realidad entonces es entendida como una construcción social en la cual los significados son construidos a través de interacciones entre las personas y sobre todo los consensos, los acuerdos que se llegan a tener. El rol del alumno en el aprendizaje dialógico está conectado a su potencial de interactuar con diferentes personas y aprender con ellas. Ya señalaba lo que mencionó en alguna cita de Piaget, que la calidad de los aprendizajes da en relación directa con la calidad de las interacciones. Este es el rol del alumno, pero no solamente hay un rol del alumno, sino un concepto de enseñanza. El concepto de enseñanza está basado en el diálogo y busca el máximo aprendizaje para todos. Fíjense qué curioso. Máximo aprendizaje es el concepto de excelencia educativa, que es uno de los principios y criterios orientadores de la educación en el marco de la nueva escuela mexicana. Y sigo analizando este documento que fue escrito hace bastante tiempo. No tanto, ¿verdad? Pero sí lleva ya un tiempecito comparado con lo que está señalando y vean más cómo hay esas coincidencias. El diseño del currículo está vinculado al contenido que los alumnos saben o no saben,
sino que apunta hacia los resultados que se desea alcanzar para todos. Y esta parte para todos, pues tiene que ver con el tema de inclusión y con el tema de equidad. El rol del profesor es que él debe de conducir sin estar violentando ningún principio curricular, ni estar, esto tiene que ver con el concepto de equidad y con el concepto de inclusión educativa, que también está presente, por supuesto, en los propios planteamientos del marco curricular 2022. El profesor entonces introduce en la clase nuevas situaciones de interacción. El aprendizaje sucede en las situaciones de interacción entre los propios alumnos y entre alumnos y profesores, familiares y otros agentes del contexto educativo. Como estamos viendo, los procesos de enseñanza y aprendizaje son ampliados significativamente porque las interacciones se multiplican, así como los contextos de aprendizaje. Los contextos de aprendizaje se amplían, no solamente es un contexto a nivel áulico, sino también a nivel escolar y también a nivel comunitario. Vean todos los elementos que están presentes entonces en el aprendizaje dialógico. Es también papel del profesor que establece relaciones con el entorno, interviniendo en todos los contextos, fomentando las conexiones entre ellos y propiciando la participación de la comunidad. Por último, la inclusión de todos los agentes educativos en los centros escolares es una de las actuaciones que más éxito ha generado para los alumnos. El aprendizaje dialógico, entonces, prioriza las interacciones con más presencia de diálogos entre personas, lo más diverso posible, buscando el entendimiento de todos y valorando las intervenciones en función de la validez, dice validad, pero es validez de los argumentos. Recuerden con qué empecé las láminas, con una cita de Habermas, que ya no nos impongan que no sean los argumentos por la fuerza, sino sea la fuerza de los argumentos. Aquí está muy claramente. Y se diferencia, pues, de las interacciones de poder sobre las cuales predominan las relaciones de poder y el peso de la estructura desigual. Ahora sí, voy a bajar al otro nivel. Ya dije el nivel paradigmático, ya dije el nivel teórico. Ahora me voy a ir un poquito más hacia abajo, hacia un nivel entre teórico-metodológico. Hasta voy a procurar llegar hasta la cuestión instrumental de instrumentos. Esta portada que están viendo ustedes es justamente un texto de una organización que se llama Comunidades de Aprendizaje, donde nos va señalando de manera puntual qué es el aprendizaje dialógico. Y retoman las ideas del primer autor que estuve comentando al principio, de Flecha y su colega, y hay algunos antecedentes y referentes que están analizados en el primer documento que revisé, que lo retoman, y vean nomás los antecedentes. No me voy a detener porque nos va a llevar mucho tiempo, pero Lev Vygotsky, pues, ha venido haciendo muchas incorporaciones a ello, muchas aportaciones, o mejor dicho, desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, desde la teoría sociocultural de Vygotsky, se retoman muchos conceptos en el aprendizaje dialógico, por ejemplo, la zona de desarrollo próximo, por ejemplo, el aprendizaje práctico, por ejemplo, el plano social intersubjetivo, el plano individual intrasubjetivo, entre algunos otros. Pero no solamente Vygotsky aporta a la teoría de Vygotsky, también Jerome Bruner. Bruner estuvo trabajando también, es muy interesante lo que ha venido trabajando Bruner, porque aquí él ya va un poco más adelante, aportaciones del año 2000 de Bruner, que propone convertir las clases en subcomunidades de aprendizaje, de aprendices mutuos. Ahí podemos ver aportaciones de Bruner. También podemos ver aportaciones de Gordon Wells sobre indagación dialógica en el 2001. Como ven ustedes, son aportaciones muy recientes también que se han venido señalando. Por supuesto, no podemos dejar de lado Paulo Freire. Paulo Freire, con toda la pedagogía crítica, con todo el tema de la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de los oprimidos, etcétera, etcétera. Toda la filosofía de Paulo Freire, que es una metodología, la concienciación o concientización
Freire está presente en todo momento en este modelo dialógico. Todo el trabajo de Freire, incluso desde su propia historia de vida, antes de que él estudiara, estudiara leyes y después ya dedicarse a todo el trabajo de la educación de los adultos, todo lo que hizo, por supuesto, en Brasil, lo que hizo en Estados Unidos y después en África, etcétera, etcétera. Todo el trabajo de Paulo Freire prácticamente está presente y es un tema fundamental. Es la pedagogía crítica freiriana, que se retoma mucho la pedagogía freiriana de la Escuela de Frankfurt, y la pedagogía freiriana pues se sustenta en buena medida en el modelo dialógico. Recuerden que la metodología para la enseñanza-aprendizaje de los adultos, la alfabetización de los adultos que implementó en los años 60 Paulo Freire, pues tenía que ver con la parte de la discusión, del diálogo, de entender de los oprimidos, de los opresores, y toda la filosofía de Paulo Freire, por supuesto, está presente. No me quiero detener mucho más porque esto nos llevaría mucho. Y por supuesto, ya lo señalaba hace un momento, la teoría de la acción comunicativa, que se basa en buena medida con la Escuela de Frankfurt de Jürgen Habermas, que hice el primer cito. Entonces son autores que han estado, que sus teorías o sus avances han estado aportando, explicando, sustentando, fundamentando el aprendizaje dialógico. Pero vayámonos ahora a la parte metodológica. ¿Cómo sucede el aprendizaje dialógico en la práctica? Ya Flecha señalaba justamente los principios del aprendizaje dialógico en la práctica. ¿Qué es el aprendizaje dialógico? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son esos principios? El primer principio es un diálogo igualitario, donde se deben tener en cuenta las contribuciones de todas las personas. Todos han de tener la misma oportunidad de hablar, de ser escuchados, donde siendo que la fuerza está en la calidad de los argumentos y no en la posición jerárquica de quien habla. Todas las contribuciones son válidas en este principio del diálogo igualitario. La fuerza, dijimos, está en los argumentos, porque el diálogo, para que el diálogo sea igualitario, todos deben tener la misma oportunidad de hablar y de ser escuchados. Este es el primer principio para que suceda el aprendizaje dialógico. Para Freire, el diálogo es un requisito previo a la construcción del conocimiento. El autor nos invita a una postura crítica, involucra una preocupación por conocer el pensamiento, la concienciación que señalábamos. Para Habermas, sostiene que todas las personas tienen la capacidad del lenguaje y de la acción para iniciar una relación interpersonal. Y recuerden que el lenguaje es una categoría conceptual también fundamental de Vygotsky, justamente. Este es entonces el primer principio del aprendizaje dialógico, el diálogo igualitario. Segundo principio, después voy a hacer un síntesis, voy a tratar de cerrar con ya la parte instrumental, la inteligencia cultural. Este principio dice que todas las personas son sujetos capaces de acción y reflexión y poseen una inteligencia. La inteligencia cultural considera tres cosas: el saber académico, el saber práctico, la práctica, que también ya lo retomaba con la inteligencia práctica Vygotsky, y la comunicación. Todas las personas deben encontrar condiciones y medios para expresar su inteligencia cultural en condiciones de igualdad. Para Habermas y Chomsky, que son dos autores que también aportan mucho a este concepto de aprendizaje dialógico y específicamente al principio de inteligencia cultural, ellos señalan que las personas tienen habilidades comunicativas innatas, es decir, son capaces de producir lenguaje, de generar acciones. Vygotsky, como ya lo comenté también, la inteligencia práctica, y Scribner, las personas mayores operan cognitivamente de manera equivalente a las desarrolladas por los niños. El otro principio es el principio de la transformación, que se trata de promover interacciones transformadoras que posibiliten cambio en las propias personas y los contextos que viven. La educación no debe restringirse a una adaptación a la realidad social de cada uno, sino de actuar como agente transformador de esa realidad. Ojo lo que dice allí, y ya lo comenté, que lo escribió Flecha, que son estos principios para que se suceda el modelo pedagógico dialógico. Esta segunda que acabo de señalar, este es el argumento para dejar los aprendizajes clave y transitar hacia el plan y programa de estudios 2022. El primer renglón, hagan de cuenta que están leyendo aprendizajes clave.
El segundo renglón, hagan de cuenta que están leyendo el plan y programa de estudios. ¿Qué son aprendizajes clave? El aprendizaje clave tenía como base fundamental adaptar a los sujetos a la realidad social. ¿A cuál realidad social? A la sociedad del conocimiento. La segunda idea de esta viñeta que estamos revisando dice, ha de actuar como agente transformador de esa realidad. Este es un principio que se pretende en el plan y programa de estos 2022. Vean nada más qué curioso, me llama la atención, tanta coincidencia. Ahí está muy explícito. Es decir, ya no se pretende adaptar a los sujetos o darle herramientas o brindarle competencias a los sujetos para que se adapten a la sociedad del conocimiento, para que se inserten en la sociedad del conocimiento, sino que sean agentes transformadores de su comunidad hacia la transformación social, por supuesto. Y en este caso, las interacciones se basan en el diálogo igualitario, se vuelven herramientas para la superación de las desigualdades. La educación no se debe focalizar, subrayo, a la adaptación de la realidad, sino a la transformación de su contexto. Debe promover interacciones que hagan posibles cambios en la vida de las personas, y cuando las interacciones se basan en un diálogo igualitario, la superación de las desigualdades florece. Para Vygotsky, la clave del aprendizaje está en las interacciones. Con la transformación de tradiciones es posible mejorar el aprendizaje. Otro autor, Mead, no es el político, es otro investigador académico reconocido europeo, sostiene esa idea al analizar las interacciones interpersonales y darse cuenta que incorporamos actitudes y comportamientos de otras personas. Según este autor, hacemos eso por diversas razones, por sentirnos aceptados en determinados grupos para responder a expectativas de personas. La dimensión instrumental nos señala que es esencial para operar transformaciones y actuar en el mundo actual. Cuando hablamos de dimensión instrumental, hacemos referencia al aprendizaje de instrumentos fundamentales. ¿Cuáles son esos instrumentos fundamentales? El diálogo, la reflexión y de contenido y habilidades escolares esenciales para la inclusión en la sociedad actual. Vean que la reflexión también es una categoría conceptual fundamental para el plan y programa 2022, y también es una categoría conceptual fundamental para, lo voy a decir de esa manera y sé que va a hacer un poquito de ruido, para lo que hoy se le llama sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que está en perfecta concordancia con el plan y programa de estudios, que a través de la reflexión el maestro genere aprendizajes también de su práctica cotidiana. La dimensión instrumental para Freire, a él le llama la curiosidad, Freire le llama curiosidad epistemológica, y es necesario, según otro autor, cuestionar el conocimiento a través del diálogo. Vygotsky afirma que todas las personas tienen la capacidad de usar el contexto de manera instrumental. La creación de sentido. El sentido de pertenencia también es uno de los principios para que se dé el aprendizaje dialógico. ¿Significa esto? Posibilitar un tipo de aprendizaje que parte de la interacción y de las demandas y las necesidades de las propias personas. Es decir, cuando la escuela respeta las individualidades de sus alumnos, garantiza el éxito en el aprendizaje, el estudiante se ve sentido en lo que está, ve sentido en lo que está aprendiendo. Fomentar la creación de sentido mejora visiblemente la confianza y el empeño de los alumnos en la búsqueda de relaciones personales y de trascendencia. Uno de los mayores problemas de la escuela actual es la falta de motivación de gran parte de los estudiantes que no encuentran sentido a asistir a las clases. Freire reconoce que la enseñanza ocurre de manera distanciada a las experiencias vividas por los estudiantes. Los profesores crean un ambiente hostil y no se preocupan por las reales experiencias de las niñas y los niños. Por lo tanto, el significado es construido cuando las contribuciones y diferencias son tratadas de manera igualitaria y el alumno siente que la escuela valora su propia identidad. Solidaridad es el penúltimo de los principios, y ahorita vamos a llegar allá a la parte instrumental y con eso cierro. Estaríamos hablando que se privilegiar relaciones horizontales de igualdad, equilibradas y justas, y contar con prácticas educativas democráticas, y cuando toda la comunidad está involucrada en un mismo proyecto, es mucho más fácil transformar las dificultades en posibilidades. La igualdad de diferencia es otro de los principios del modelo dialógico, del aprendizaje dialógico, donde todas las personas tienen el mismo derecho de ser,
de vivir de forma diferente y al mismo tiempo ser tratadas con respeto y dignidad. Y ya voy cerrando para entrar a la parte exclusivamente ya más instrumental de cómo se aterriza. Según Freire, no se puede concebir la diferencia de manera tolerante e igualitaria mientras estén relacionadas con la idea de superioridad entre culturas. Esto que señala Freire hoy en el plan y programa de estudios se le llama interculturalidad crítica. Y ahí trae tú un rollo también que mi colega y amigo Víctor sabrá bien a lo que me refiero, mejor que yo, porque él ha estado trabajando con ello. El desafío es comprender que solo el reconocimiento de las diferencias no es suficiente para alcanzar una educación igualitaria. Y lo que hace fundamental es que todas las personas, independientemente de su origen, cultura, creencia, estén incluidas y que sus voces sean escuchadas. Este principio del aprendizaje dialógico, que tiene que ver con el principio de igualdad de diferencia, tiene que ver también con el principio que está plasmado en el plan y programa de estudios que se llama interculturalidad crítica. En síntesis, vamos a ver, estos son los principios del aprendizaje dialógico: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, solidaridad. Me llamó la atención el concepto porque todos diríamos solidaridad, pero creo que si hay una diferencia, podemos encontrarla entre solidaridad y solidariedad. Me llamó la atención, lo vamos a dejar ahí como que de tarea. Y por último, la creación de contenidos y el último que usted lo puede leer, yo no lo puedo leer. Ahora, ya dejamos la parte metodológica, la parte teórica, perdón, la parte paradigmática, la parte teórica y la parte metodológica para llegar a la parte más concreta es ¿y cómo hago que el alumno aprenda a través del aprendizaje dialógico o de este modelo? ¿Qué estrategias, qué técnicas se están implementando, se han implementado, puedo implementar para potenciar el aprendizaje dialógico y lograr de una u otra manera los principios que están establecidos desde el punto de vista epistemológico en el plan de programa de estudios, como también desde el punto de vista pedagógico, didáctico, educativo en el plan y programa de estudios 2022? Vamos a ponerla de manera muy concreta y con eso voy cerrando. Estos son los principios. Aquí todo esto lo vamos a facilitar. Le vamos a hacer llegar también los materiales a los organizadores, por si a ustedes les interesa, por supuesto, con toda la confianza. Aquí está de manera sintética los 7 principios y nos iremos ahora a actuaciones educativas de éxito, que así se le llama en comunidades de aprendizaje, y nos están recomendando básicamente las siguientes técnicas o también instrumentos del aprendizaje dialógico. Vamos a ir viendo de uno por uno y con eso cierro. Primero, tertulias literarias. ¿No ustedes han leído, han escuchado, han practicado, han puesto en práctica, por supuesto, con su alumno, las tertulias? Hay muchos tipos de tertulias, no solamente una. Una de ellas son las tertulias literarias. 20 horas. Las tertulias literarias es una agrupación donde se dialoga y se reflexiona sobre libros y la lectura se ha acordado de manera conjunta. El punto central de esta actuación educativa es reflexionar a partir de nuestra propia experiencia e interpretación sobre los textos leídos. En la tertulia nadie dirige, pero hay alguien que modera. Esta es una de las técnicas, uno de los instrumentos propios para el aprendizaje dialógico que se le recomienda muchísimo, porque en esto, si no lo puede, queremos ver cómo lo casamos con los principios curriculares llamados progresiones de aprendizaje. Ustedes pueden hacer tertulias literarias, por ejemplo, si están viendo el tema de comunicación o el campo formativo inherente a la comunicación, donde por un lado estén los maestros discutiendo los alcances, creo que pueden trabajar bien para la formación de docentes con tertulias literarias. Y una vez ya encaminados ya de entrada, también las tertulias literarias pueden ser una buena técnica de aprendizaje para los alumnos, involucrarlos de manera activa. Otro ejemplo, grupos interactivos. Grupos de 4 o 5 estudiantes de composición heterogénea, más o menos estables, que colaboran para una tarea individual o colectiva bajo la tutela de un adulto. Esta parte de grupos interactivos
seguramente usted lo van a trabajar también, porque en el plan y programa de estudios se pretende justamente la integración curricular a través de la metodología de proyectos. Y ustedes están viendo al principio de esta parte de grupo interactivos, que son composición heterogénea, que colaboran para una tarea individual o colectiva. En este caso sería colectiva, bajo la tutela de un adulto. En este caso no sería el adulto, sino será el colectivo de maestros que están impartiendo las diferentes asignaturas en un campo particular. Esta parte también me llama la atención porque fíjense, en el caso de educación media superior se está proponiendo algo todavía más arriesgado, me atrevería a decir, ¿no? Se habla de la transversalidad, de la multidisciplinariedad, de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, en donde se va a trabajar no solamente en academias, sino entre academias. Esto aplicaría también, dado caso, para los maestros de secundaria, porque todo el mundo dirá, pues vamos a trabajar colegiadamente en un campo formativo. ¿Y qué tal si no es un campo formativo? Si son varios campos formativos, porque el proyecto implica los contenidos o los conocimientos propios de varios campos formativos. Esto lo hace más complejo todavía más. Otro instrumento o estrategia o técnica para el aprendizaje dialógico es la participación educativa de la comunidad. Esta estrategia es la que ha sido más representativa de las comunidades de aprendizaje. Incluso muchas personas circunscriben que las comunidades de aprendizaje son esto: la participación educativa de la comunidad, las familias y otros miembros de la comunidad participan en actividades de aprendizaje y en programas educativos que dan respuesta a sus necesidades. No sé si ustedes ya han practicado, seguramente han escuchado, cuando le piden que un papá de uno de ese grupo le diga que venga a explicar su oficio, en qué consiste. Si su papá es panadero, viene y les explica a los alumnos que sea panadero. Si es herrero, viene y explica su oficio de herrero, etcétera, etcétera, etcétera. Es una parte o una técnica que están trabajándose desde hace tiempo en las escuelas para saber justamente los diferentes oficios, ¿no? Por ejemplo, últimamente he visto que también en educación media superior, en el marco curricular, pues que les dejan de tarea que los jóvenes vayan, también son niños, ¿verdad? A final de cuentas, legalmente son niños, que los jóvenes vayan, por ejemplo, a abrir una cuenta bancaria, pero que vayan a 2-3 instituciones bancarias y que hagan un análisis crítico de todas las implicaciones que tiene que ver. Bueno, la participación educativa de la comunidad, pues es fundamental, pues, para ello, ¿no? En esta parte del marco curricular que señalaba de ir a una, de abrir una cuenta bancaria, pues optaron a alguna escuela en pedirle que fueran los asesores financieros de diversas instituciones bancarias a explicarle justamente eso. Esa va a ser una parte muy interesante. Otro de las metodologías, instrumentos, estrategias, técnicas muy concretas son las siguientes, y ya con eso cierro, son dos más. Formación de familias. El rendimiento educativo del alumnado aumenta si mejora la formación de los agentes educativos, y esto incluye a las familias. Otro elemento que queda muy importante en el plan y programa de estudios es esta otra estrategia de aprendizaje dialógico: la formación dialógica del profesorado. Formación y reflexión permanente sobre el aprendizaje dialógico y el impacto que tiene en su quehacer profesional. Si ustedes le quitan la parte de dialógico, le quitan sobre, porque sobre pueden ser muchas cosas más, y le dejan formación y reflexión permanente en su quehacer profesional. Esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, esto es parte de los consejos técnicos, esto es parte de las academias, en el caso de secundaria y en el caso de media superior también. Esta es otra área que se viene trabajando con el aprendizaje dialógico, y las comunidades de aprendizaje, como ya también se señaló y lo comenté hace un momento, va a ser la estrategia. Esta va a ser la estrategia, o está siendo la estrategia, cómo desarrolló usted los consejos técnicos, está siendo la estrategia para capacitar a los maestros justamente en lo que es el plan y programa de estudios. Recuerden que en el calendario escolar está establecido incluso que por allá por el mes de marzo, si mal no recuerdo, van a tener esta actualización sobre el plan y programa de estudios con alumnos presentes. Esto es independiente de si forman parte o no
de las, de las escuelas que van a formar parte del, del piloteo, ¿no? Esta es otra de las estrategias que se utilizan justamente para el aprendizaje dialógico. Por último, un modelo dialógico de resolución de conflictos. Esta parte de mediación también se viene utilizando mucho, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito escolar. Énfasis en la prevención basado en la participación de toda la comunidad educativa. Significa elaborar y aplicar normas de resolución de conflictos basado en el diálogo y la participación, lo que por sí mismo ya ayuda a prevenir conflictos. Yo ya con esto voy cerrando para decirles a ustedes entonces, el aprendizaje dialógico, como su nombre lo indica, tiene su base sobre el diálogo y la participación. Lo podemos ver de un sentido mucho más amplio a nivel paradigmático, de un poquito más en otro plano desde el punto de vista teórico, lo que está aportando a la teoría educativa, a la teoría pedagógica, un poquito más a la parte hacia abajo, a la cuestión metodológica, es decir, a la didáctica del aprendizaje método dialógico, y también podemos llegar a instrumentos o estrategias o técnicas del aprendizaje dialógico. Esto nos puede servir no solo para el aprendizaje, sino también para la enseñanza, la formación, capacitación, actualización, formación inicial, formación o continua de los maestros. Por eso se cree y se tiene la idea muy firme que a través del aprendizaje dialógico se puede transformar el aprendizaje, la enseñanza y en consecuencia la educación. Me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias, agradezco su atención. Al contrario, Sergio, agradecemos a ti cada uno de los conceptos, de los elementos, de las propuestas, de la documentación, de los ejercicios, de los niveles que nos has compartido y que justo nos ayudan precisamente ya a ir tratando de aterrizar lo que es esta propuesta del plan curricular 2022. Entonces, mira, déjame decirte que hay muchos agradecimientos y felicitaciones, Sergio, entre los maestros y las maestras que nos acompañan. Muchos comentarios de la claridad que tú has planteado en cada uno de los conceptos, de los elementos que hoy nos compartes. Además de agradecimientos y felicitaciones, hay algunos comentarios de los compañeros que han trabajado y que han aplicado las comunidades de aprendizaje, y hay también comentarios relacionados de este importante elemento de partir del contexto, de las experiencias, de lo que se vive en cada una de las comunidades para de ahí verdaderamente partir a la transformación. Y bueno, pues hay algunas sugerencias también de, por ejemplo, incorporar a Lippmann en lo que se llama, o él le llama, comunidades de diálogo. Creo que los maestros podemos echar mano de muchas estrategias, de mucha literatura, de estudios que hemos hecho en algunos otros momentos, porque incluso en este marco teórico, en este marco conceptual que ya nos planteó Sergio, reconocimos algunos teóricos, algunos autores que en algún otro momento compartimos. Y qué maravilla que podamos trabajar esto de la socialización de las estrategias, esto que tiene que ver con que los alumnos vayan reconociendo en estos diálogos los diferentes niveles de aportación, que puedan llegar a construir un concepto, que puedan llegar a definir algunas de las situaciones que viven, que puedan llegar a problematizar. A mí me parece que esto que nos ha planteado el doctor Sergio les da muchos elementos a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros estudiantes para aprender a mirar la vida, que ha sido un proyecto, un propósito, un objetivo permanente de la educación. La escuela es un espacio donde ellos aprenden a ver la vida, aprenden a definirla, aprenden a problematizarla
aprenden a acercar algunas soluciones para que cuando ellos verdaderamente salgan a algún campo laboral, retomen sus propias familias, tomen sus decisiones, no lo van a hacer con los contenidos, lo van a hacer con esas habilidades que hemos desarrollado al interior de nuestros salones de clase. Y déjame decirte, Sergio, que nos acompañaron profesores de Tabasco, del Estado de México, de Quintana Roo, de Nuevo León, de Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Querétaro, Puebla y Sinaloa, por lo menos. Ah, no, también te mandan saludos desde Tlaxcala, algunas de estas 16 entidades que hoy nos acompañaron. Pues maestros, como ustedes lo ven, maestras, como ustedes lo han advertido, con nuestros invitados de lujo, lo que vamos haciendo es poco a poquito ir tratar de reconocer esta propuesta del modelo. No corramos, ya el doctor Sergio nos dejó tarea. Ustedes podrán volver a revisar el video y con esto ir profundizando, ir otra vez recuperando algunos teóricos, irnos haciendo preguntas, porque tenemos todo un año de formación. Pues déjame terminar, Sergio, porque no tenemos preguntas, sino más bien felicitaciones, reconocimiento a tu excelente intervención y algunos comentarios que nos dan cuenta de que nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros directores y directoras, nuestras supervisores, nuestras supervisoras, verdaderamente conocen su ámbito y van integrando poco a poco. Déjame ponerte en galería, vamos a ponernos en galería para despedirnos, maestros, para saludarnos, de veras, de agradecerles su presencia, su interés y, por supuesto, saludarnos y los esperamos ya el próximo mes con algunos otros elementos del marco curricular 2022 y que iremos profundizando poco a poco. Maestros y maestras, un abrazo muy fuerte, cuídense muchísimo, esperemos que este inicio del ciclo escolar haya dadole rostros a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes que ustedes van a acompañar en este ciclo escolar 22-23. Desearles el mayor de los éxitos, maestros. Un abrazo fuerte a todos. Gracias y muchas gracias, doctor Sergio, por esa claridad de ideas, por esa presentación, por ese manejo de conceptos que nos lleva a ver a la escuela en ese maravilloso quehacer de ayudarles a los chicos a desarrollar su pensamiento crítico, a volverse transformadores y a volver la escuela en un espacio donde ellos aprendan a ver su vida, su contexto. Muchas gracias, maestros. Cuídense muchísimo. Abrazo gracias. A todos. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien.